Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Universidad y Vida. Soy Ana Claudia Nepote y me da muchísimo gusto presentarles al invitado de hoy. Es el doctor Julio Collado Vides. Muchas gracias, Julio, por estar aquí. Para los que no conocen a Julio, déjenme leerles una pequeñísima semblanza de él. Es considerado pionero de la bioinformática y la genómica en México. Gracias al impulso de su labor, creó en la UNAM la licenciatura en Ciencias Genómicas en 2003 y también fue parte del Centro de Ciencias Genómicas en 2005. De hecho, fuiste el primer director, ¿cierto? Como Centro de Ciencias Genómicas, ajá, éramos Centro de Fijación de Nitrógeno, que eso fue, el cambio fue en noviembre, diciembre del 2004. Sí. Entonces la directora entonces fue la primera, digamos, de genómicas, pero nada más por unos cuantos meses, y yo fui el primero ya en pleno. ¿En 2005? 2005 al 2009, sí. Sí. Y además también fue fundador de la Sociedad Mexicana de Ciencias Genómicas en el 2001, profesor visitante bajo el programa Robert F. Kennedy de la Universidad de Harvard, fundador de la Sociedad Iberoamericana de Bioinformática, y recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales en el 2011. Y bueno, está aquí en Morelia de visita porque vino a un evento a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, en la que también participó, se involucró bastante en la creación de la licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias, que ahora la ENES tiene aquí en Morelia. Y bueno, una conferencia que dio muy interesante sobre justamente el papel de las universidades y la vida y la formación de profesionistas, y una idea que planteó que me gustaría mucho que desarrolláramos aquí en este programa brevemente, es, bueno, tú dijiste, no hay ningún píxel de conocimiento desconectado, es decir, todo el conocimiento se va conectando, se va involucrando para algo. Entonces, no sé si quisieras extenderte un poquito en esta idea. Sí, sí, Ana, gracias. Sí, como dices, yo me he dedicado pues por muchos años a trabajar en la representación del conocimiento. Es decir, que he estado un poco como en una posición de testigo o de fuera, no tanto como generador específico, como un investigador, que es lo habitual, casado con un tema, haciendo investigación, sino viendo cómo tomar los textos, que es donde se genera, donde el investigador, el científico, publica, comunica sus resultados a la sociedad, que son revistas especializadas en ciencia, y hemos estado dedicados a editar, a hacer una base de datos, una representación electrónica que facilita el acceso, el manejo, la búsqueda de grandes cantidades de datos, de información, de conocimiento. Entonces, en el curso de los años de estar pensando sobre el conocimiento, que creo que es una, es decir, el producto de esas reflexiones me han llevado a lo que tú mencionas, ¿no? A la propuesta, yo diría, al descubrimiento de algo que tal vez para, desconozco, no sería raro que para los filósofos sea algo normal, que no sea, incluso considerado un descubrimiento tal cual, pero el hecho es que efectivamente, yo creo que no hay ninguna pieza de conocimiento humano que esté desconectado, que esté aislado. Es imposible. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo maneja nuestro cerebro y las armas fundamentales del conocimiento, creo yo, son el conocimiento racional, porque hay conocimiento inconsciente también, saber andar en bicicleta, que tu cuerpo lo sabe y tal vez no es fácil que expliques cómo, claro, a otra persona cómo hacerlo, pero el conocimiento racional, las piezas elementales de medio de comunicación son la palabra, el lenguaje, y el mundo gráfico, visual. Con eso ya tenemos para explicar, en principio, tal vez el sonido, la música, dicen que es una pieza, una de nuestras capacidades adicionales, sí, que está muy poco aprovechada. Hay algunos investigadores que han hecho analogía de transformar secuencia genética en piezas musicales, ¿no? Pero bueno, entonces cualquier forma que tenga de expresarse el conocimiento, yo creo que es imposible que esté desconectado, porque hay que distinguir la naturaleza, lo que estudiamos, sean átomos, sean células, sean árboles, sean seres humanos, del conocimiento sobre ellos. El conocimiento siempre es una representación,
sobre aquello que estás explicando. Y esas representaciones las maneja nuestro cerebro, pues vuelvo a repetir, usando simbología de palabras, de símbolos, de imágenes. Entonces, los conceptos básicos, yo decía como ejemplo, el del vacío tal vez, uh-huh. ¿Cuál es una pieza de conocimiento que podría estar aislada? Y si uno se pone a pensar el término de, es decir, los lugares en el universo que sabemos que están más aislados, como pueden ser el espacio entre Júpiter y Saturno, uh-huh. De grandes, grandes cantidades inimaginables de espacio vacío, ese concepto, esa idea, pues no es más que el concepto de vacío. El concepto de vacío tiene como hermano o como opuesto el concepto de lleno o de espacio. Entonces es creo yo, un hecho que no hay conocimiento que esté desconectado, ¿no? Claro. Todo conocimiento humano está hecho por el hombre, ha claro. sido hecho por el hombre. Todavía no tenemos la experiencia de compartir conocimiento con marcianos o con seres de otro universo, uh-huh. de otro planeta, ¿no? Lo que sigue es preguntarse, bueno, ¿y eso qué implicaciones tiene? Uh-huh. El hecho de que no esté desconectado, ¿eso a qué nos lleva, no? Y yo creo, bueno, ya me estoy adelantando, yo haciéndome mis propias preguntas. No, está, ¿verdad? Bien, exacto, pues es que es la pregunta natural. La pregunta natural es, bueno, ¿no? ¿Y para qué te sirve esa filosofía o esa idea abstracta? Sí. Yo creo que en la práctica que estamos viviendo en esta época, en que el ser humano está en industria, en universidad, en ámbitos laborales, traspasando sus textos, uh-huh. sus archivos, sus conocimientos, sus libros del papel al mundo electrónico, en ese ejercicio, en esa práctica que conlleva herramientas básicas de computación, que son base de datos y lo que se llama ontologías, ¿sí? Uh-huh. Ambas herramientas. Ontología es, el término viene del estudio del ser y es una palabra de origen filosófico. Uh-huh. Sin embargo, ya las ciencias computacionales lo han tomado, las ciencias del manejo de la información, como específicamente la representación en tipo árboles, clases y grupos y miembros de esas clases, de organizar el conocimiento de alguna colección de conocimiento. Sí. Entonces, pues todo conocimiento, todas esas ontologías tienen una raíz, ¿sí? Un punto de origen desde donde es como decir, todo conocimiento es un árbol en un bosque. ¿Y sería, ¿no?, es la misma raíz, una raíz compartida? Sería la misma raíz, que en última instancia es el término más abstracto que le pueden llamar una cosa, uh-huh. o un proceso, o sea, cuáles son en nuestro mundo de representar representar el conocimiento, las propiedades comunes de cualquier conocimiento. Exacto. ¿No? Que sería, uh-huh. el hecho que hay cosas, que hay procesos, que hay interpretaciones, ¿no? Son, uh-huh. los términos que más nos llevan al punto de origen de dónde voy a clasificar lo que sea. Claro. Bueno, y déjame preguntarte otra cosa. Desde tu área, la bioinformática y la genómica, que utilizan muchísimas herramientas tecnológicas, muchos aparatos, es una disciplina llena de tecnología. Hace rato también en la conferencia que ocurrió en la UNAM, planteaste una idea, pues, que a mí me pareció una paradoja, ¿no? Cómo con tanta información que hay ahorita, incluso utilizaste el término de infobesidad, de tanta información que hay en internet, en distintos medios, a pesar de todos esos avances tecnológicos, tú consideras que estamos todavía en un mundo primitivo, ¿no? Entonces, explica un poco esta idea también. Ya. Sí, sí, por un lado estamos en la frontera de la humanidad, sí, digamos, del avance del conocimiento y con todos los riesgos y de destrucción masiva o local o violencia del mundo poco civilizado que vivimos, uh-huh. ¿no? En México y en muchos otros países a nivel mundial. Pero fuera de eso, en el ámbito del conocimiento, sí estamos pues en la frontera con nuevas tecnologías que, por ejemplo, nos van a permitir a la vuelta de la esquina, quiere decir en un par de años o tres años, con una muestra de sangre, obtener, o con una muestra de saliva incluso, exacto. obtener la secuencia completa de nuestro genoma, uh-huh. de toda la información descrita en términos de nucleótidos, del alfabeto, de las cuatro letras de la molécula que lleva la memoria, uh-huh. genética de nuestro cuerpo, el ADN, tener ese texto completo de todo nuestro organismo
de todo nuestro genoma en un archivo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo es que estamos en las fronteras de algo que nunca hemos vivido, ¿no? Y suena como también a película de ciencia ficción, ¿no? Porque ha habido películas que utilizan esa idea y bueno, curioso cómo en la realidad nos estamos acercando ya a esta situación, ¿no? Sí. Y entonces es... Tú dices, entonces, ¿dónde está la paradoja? ¿Cómo es que...? ¿No? ¿Cómo es? Tú dices, estamos en un mundo primitivo todavía. Sí, sí, sí. Suena ciencia ficción. Yo creo que lo que pasa es que la ciencia a veces tiene aspectos más asombrosos que las mismas películas de ciencia ficción. Por supuesto. Hay cosas del no del universo. Pero bueno, el componente primitivo yo lo mencionaba en el sentido casi como un ejercicio o una sugerencia de cómo colocarte frente al conocimiento. Uh-huh. Hay quien se coloca frente a la tecnología del conocimiento, todos en general, pues con el placer de tener un nuevo juguete, un nuevo celular, nuevas capacidades. Pero cuando estás en una búsqueda con alumnos o contigo mismo de buscar a dónde va todo esto más allá, entonces sí es saludable, creo yo, voltear tu espalda, es decir, es como cambiar tu posición del cuerpo y ver el futuro hacia adelante, ahora ponerte al revés, darle la espalda al futuro, irte al futuro, e imaginar que te puedes ir 50, 100, 200, 1000 años al futuro, ¿no? Y entonces dices, visto desde el futuro, inevitablemente estamos en un mundo primitivo. Uh-huh. Y entonces empiezas a descubrir más fácilmente N cantidad de aspectos que puedes sugerir, de mejoras, claro, de cambios que puedes hacer, y empiezas a alimentar tu imaginación, ¿no? En una forma rica de todo lo que se te pueda ocurrir, ¿no? Entonces, y a la vez también es cierto que digamos, eso nada más como estrategia, pero por otro lado, el mundo primitivo que vivimos yo creo que tiene que ver con entre otras cosas, con la dificultad que tiene la sociedad, que tenemos las universidades, de hacer accesible, de organizar ese conocimiento y esa información y esos datos que se generan, la infobesidad, como decías, que no es un término mío, está ahí en la literatura, en internet. La tecnología genera datos, los aparatos nuevos generan datos, ¿no? Uh-huh. Y esos datos hay que procesarlos. Sí. Vienen las ciencias de la interpretación, como yo le llamo, a la estadística, a todos los análisis que hay que hacer de los datos para empezar a generar información. El reto después será de la información lograr generar conocimiento. Sí. Y estructurarlo, ¿verdad? ¿No? Es lo que decías, justo estaba revisando los apuntes y era por eso, ¿no? Que el mundo primitivo es todavía que estamos en un avance impresionante de conocimiento y tecnologías, y aún así todavía nos falta estructura y ordenar un poco este conocimiento que justo en las universidades otorga, ¿no? Pues se nos está acabando el tiempo, Julio, no sé si quieras cerrar este programa con alguna idea en particular que te gustaría dejar aquí al público de Cambio de Michoacán. Pues mira, en esto que mencionas del mundo primitivo, a mí me impresiona lo primitivo que somos en el aspecto del manejo de los sentimientos, por ejemplo, del manejo de las emociones, que es algo fundamental para cambiar este mundo, porque busca uno ser una persona más completa, más feliz, más y pues hay que partir de tu propio cuerpo, de cómo tratas hombre, mujer, nuestra sexualidad, nuestro ejercicio de energía cotidiano, y nuestra relación con los seres humanos cercanos, seres queridos, y de ahí para más allá, la sociedad, etcétera. Y somos de veras animales, es cierto que somos, yo como digo, animales. Somos animales, sí, claro. ¿No? Como biólogo es fácil entender que la especie humana es un animal más, muy destructivo, muy peligroso. Somos animales llenos de hormonas, que se ha visto cada vez más que, vamos, las hormonas están adecuadas para otra época de la especie humana, para sobrevivir, y por eso la obesidad, y por eso la vida sedentaria, etcétera. Pero también es muy interesante en el aspecto de las hormonas y la sexualidad y la relación de pareja, por ejemplo. Entonces hay que disfrutar, beneficiarse del conocimiento que nos ayuda a ubicarnos, y es el pequeño espacio, porque el conocimiento realmente, por más escándalo que se le haga a la ciencia, realmente ocupa, creo yo, una fracción muy pequeña de la toma de decisiones que una persona hace normalmente. Exacto. Y todo lo demás se encargan las creencias, generamos creencias,
¿no? Uh-huh. Tenemos creencias y expectativas de aspectos tan básicos como qué tipo de alimento tomar, qué es bueno para la nutrición. Mucho es una mezcla de creencia con conocimiento endeble, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues yo creo que así como está aquí el logotipo de Cambio Michoacano, ¿no? Este caballo hermoso, uh-huh, con una pluma de arma, de lanza, pues somos animales simbólicos, sí, animales que escribimos, que con la pluma, con las palabras, ¿no?, nos comunicamos. Uh-huh. Yo digo, es difícil concluir de una manera, pero simplemente pues tal vez hacer una invitación a que cada quien se haga más responsable de sus palabras, de sus actos, de sus sueños. Exacto. Y que a pesar de estar en este mundo primitivo y con el México que vivimos, creo que vivimos una época extraordinaria en cuanto a la oportunidad que nos da a los jóvenes o a los adultos con imaginación para tener una vida más feliz, más plena, sí, haciendo lo que queremos y además contribuyendo con, sí, un granito más, con un granito de lo que hagamos a la sociedad y a las futuras generaciones. Pues así es, Julio, pues sí, muchísimas gracias, un importante mensaje para toda la gente que aspira a entrar a la universidad, que ya está en una universidad o que desde luego los profesionistas se forman en una universidad, sigamos construyendo con todo lo que es el ser integral esta sociedad que ahora nos tocó vivir. Muchas gracias y hasta la próxima.